Es uno de los grandes fraudes del verano. Festivales y conciertos donde no te dejan entrar con comida y bebida. Para intentar justificar legalmente el fraude, unos inventan que lo hacen por seguridad. Ya sabes, para evitar el riesgo de que fabriques un cóctel Molotov con una botella de refresco y una rodaja de jamón York. Otros, que van más desobrados, te dicen que no te dejan entrar porque ya venden esas cosas dentro. Imagínate que te dijeran que tienes que entrar con el torso desnudo porque venden camisetas en el recinto. No, no podemos equiparar un concierto o un festival con un restaurante donde es lógico que no puedas traer de casa lo que piensas comer y beber. Que estos eventos cuenten con establecimientos de restauración no significa que esa sea su actividad principal ni el motivo por el que el público acude a ellos. La gente va a disfrutar de la música de los artistas que le gustan. Si además quieren comprarse un bocata, un refresco, una cerveza allí dentro, deben ser tan libres de hacerlo o no como para decidir si se compran una camiseta, sin que les registren ni les desnuden en la puerta. Cada vez más gente contacta con Facua para preguntarnos qué puede hacer. Porque resulta evidente que si no te dejan entrar con comida y bebida, no puedes hacerlo a la fuerza. Lo que sí puedes es reclamar después el sobreprecio que tengas que abonar por comprar allí dentro cosas que te salían infinitamente más baratas fuera. Esta gente infla sus beneficios de forma bestial, secuestrando al público dentro del recinto sin comida ni bebida, hasta que la sed y el hambre puede con ellos. Y encima, si intentan salir a la calle para comprarse un bocata o un refresco, en muchos casos les dicen que tienen que pagar un extra por volver a entrar. El colmo de la poca vergüenza. Y mientras tanto, comunidades autónomas y ayuntamientos miran hacia otro lado o, como mucho, les aplican multas absolutamente ridículas. Imagínate a esa empresa que gana 30.000 euros obligando a la gente a comprarle a ella cosas que preferirían adquirir fuera, mucho más baratas. Imagínate que por hacer eso la multan con 3.000 euros. Imagínate que la empresa le dice a la administración: anda, cóbrate 9.000, que tengo dos festivales más y voy a seguir haciendo lo mismo. Si las autoridades competentes siguen siendo tan incompetentes ante estas irregularidades, los consumidores estamos apañados. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. Sí, Rubén, el podcast muy bien. ¿Tú? No. Vamos a ver, Rubén, ¿para qué te pago cursillos de mimo? ¿Para qué te pago cursillos de dicción? Cursillos de actor, por favor, es que en cámara sigues ahí. Es que tú vas hacia atrás. Todo lo que va en el podcast de positivo lo reduces tú de negativo. Voy a seguir trabajando, que estaba muy liado. Venga, chao, 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 chao. Esto de ser manager. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos. Siempre que pasa lo mismo, ocurre la misma cosa. La entrada en vigor de cambios legales que protegen a los consumidores necesitan de denuncias masivas para convencer a muchas empresas de que tienen que cumplirlos. Y la prohibición del spam telefónico no va a ser una excepción. Para situarnos, a partir del 29 de junio, la ley no permite que te llamen para venderte productos o servicios si previamente no has autorizado que te llamen para venderte ese tipo de productos o servicios. La medida está incluida en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, concretamente en su artículo 66. Es consecuencia de una enmienda impulsada durante el trámite parlamentario por Esquerra Republicana de Cataluña y finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos. Pero dejemos las cosas claras. La nueva ley incorpora un elemento novedoso, pero no es la primera regulación que se aprueba para intentar acabar con las llamadas comerciales molestas. Hasta ahora, las llamadas comerciales solo podían realizarse de lunes a viernes no festivos, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las empresas que lo hicieran fuera de ese horario estaban vulnerando la Ley General para la Defensa de los Consumidores, aunque la realidad es que muchas empresas se han saltado esa ley. Además, antes de llamarte, las empresas tenían que consultar si estabas incluido en un listado de exclusión publicitaria. Es decir, tenían que consultar previamente si te habías dado de alta en la denominada lista Robinson para que no te llamase absolutamente nadie a quien no hubieses autorizado, o si habías solicitado que no te llamasen para venderse los servicios de determinadas empresas que te resultan especialmente molestas. Eso lo dice otra ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Pero lo cierto, una vez más, es que muchísimas empresas también se han saltado esas obligaciones. Y hay una tercera cuestión en la regulación de las llamadas comerciales que está vigente también desde hace años y que igualmente se han saltado muchísimas empresas.
No hay estadísticas oficiales, pero posiblemente sean 11 de cada 10 las empresas que la hayan venido incumpliendo. Se trata de la obligación de informar al consumidor de su derecho a solicitar la supresión de sus datos personales, es decir, a que la empresa elimine tu teléfono de su base de datos y no te moleste nunca más. ¿Alguna vez te han informado de ese derecho en una llamada comercial? Es más, ¿alguna vez le has pedido al teleoperador que no te vuelvan a llamar nunca más y a los pocos días han vuelto a llamarte para venderte los servicios de la misma empresa? La novedad en la regulación de las llamadas comerciales que entra en vigor a finales de junio es que a partir de ahora, además, las empresas tendrán que consultar si has autorizado que te llamen para ofrecerte sus servicios. Es decir, aunque no estés inscrito en la lista Robinson, aunque no hayas pedido a ninguna empresa que no te llame, todas las llamadas que reciban serán igualmente ilegales a partir de ahora, salvo que hayas solicitado expresamente recibir esa llamada. Pero no te quepa duda de que muchas empresas van a saltarse también esa nueva regulación. Sin denuncias, sin multas, numerosas compañías dedicadas a la venta telefónica van a seguir llamándote para venderte cosas que no te interesan a la hora que más te moleste. Así que para convencer a las empresas de que por su bien lo mejor que pueden hacer es cumplir la ley, nos toca a nosotros, a los consumidores, hacer un pequeño esfuerzo, el esfuerzo de denunciar. Cada vez que nos llamen, tomemos nota del número, el día y la hora de la llamada para preparar un breve escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos donde le contemos lo ocurrido. Un breve escrito, sí, porque no hace falta que te sepas qué artículos de qué leyes se han vulnerado con esa llamada. Limítate a exponer lo que ha pasado, indicando, evidentemente, cuál es el número de teléfono del que eres titular en el que has recibido la llamada. Ni siquiera hace falta que indiques cuál era la empresa de la que te estaban intentando vender un producto o servicio, porque de hecho, seguramente, ni siquiera te lo contaron, ya que muchas llamadas suelen comenzar con el teleoperador preguntándote cuál es la compañía con la que tienes contratada la electricidad o las telecomunicaciones y les acabas colgando antes de que aclaren de qué empresa están vendiendo los servicios. La Ley de Protección de Datos otorga a la agencia encargada de protegerlos competencias para identificar, investigar y sancionar a las empresas que se dediquen a spamearte. Y ojo que para denunciar no hace falta que tengas grabada la llamada, aunque desde luego si lo haces la grabación siempre puede aportar más datos a tu denuncia, pero en realidad no tienes que demostrar que te han llamado. Basta que indiques desde qué número lo hicieron, qué día y a qué hora aproximada. La Agencia de Protección de Datos tendrá que verificar qué empresa es la titular de esa línea y si niega los hechos, podrá requerir a tu compañía de telecomunicaciones que le confirme que efectivamente recibiste esa llamada. Y si te llaman desde un número oculto, denuncia igualmente. La agencia puede también requerir a tu compañía de telefonía que le aclare desde qué numeración te llamaron ese día y a esa hora. Vamos con otro asunto que está afectando a miles de consumidores. Ante la falta de acuerdo con la empresa, el sindicato de pilotos, el SEPLA, ha iniciado una nueva tanda de paros en Air Europa desde el 19 de junio que durará hasta el día 2 de julio. Se trata de la tercera convocatoria de huelga de los trabajadores en los últimos meses tras las dos primeras que tuvieron lugar en mayo. Durante las 14 jornadas que va a durar la nueva protesta, Air Europa ha cancelado 135 vuelos, tanto nacionales como internacionales. Si eres uno de los pasajeros afectados, ten en cuenta que la compañía no solo debe hacerse cargo de los gastos que te provoque la demora y facilitarte un vuelo alternativo lo antes posible, salvo que prefieras que te devuelva el importe del billete. Además, si te notifican la cancelación del vuelo con menos de 14 días de antelación, también tienes derecho a una compensación económica que va de 250 a 600 euros en función de la distancia del vuelo cancelado. Solo puede librarse del pago de esa compensación si el vuelo alternativo es capaz de llegar al destino unas poquitas horas antes o después de la hora prevista. Y esas cosas, cuando las cancelaciones son por huelga, nunca pasan. Y más problemas típicos del verano. En Facua seguimos denunciando a promotoras de festivales y conciertos que quieren forrarse a costa de obligar al público a comprar la comida y la bebida dentro del recinto. En lo que llevamos de temporada, hemos denunciado a los organizadores del Osondo Camiño de Santiago de Compostela, que acabaron rectificando, a los del Pirata Beach Festival de Gandía, el Interesteral de Sevilla, el Icónica Fest, también de Sevilla, el concierto de Antílopez en la capital andaluza, el Bombastic, celebrado ya en Rivas, hacia Madrid y en Gran Canaria, y en breve en Llanera, Fuengirola y Alicante, y ahora se incorpora a esta lista de impresentables el Puro Latino, que este año se celebra en Sevilla, Madrid, Cádiz, Torremolinos y el Puerto de Santa María. Ya sabes, si te pasa, cuéntanoslo, que presentaremos una denuncia contra la empresa que esté detrás del evento. A ver si las administraciones espabilan y hacen su trabajo para acabar con esto. Terror en el supermercado.
el análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre Lidl. En Facua hemos detectado que esta cadena de supermercados alemana está llevando a cabo una práctica que, además de engañosa para sus propios clientes, es ilegal. Como ya sabéis, Lidl es una de las 8 grandes cadenas de distribución en las que mensualmente venimos realizando un seguimiento de precios para analizar su evolución en el mercado. En nuestra última visita a este establecimiento nos hemos llevado una sorpresa bastante desagradable. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos comprobado que 10 de los 61 precios analizados este mes de junio tenían un letrerito en rojo con un precio en oferta. Vaya, el típico cartel con un precio más alto tachado y uno más bajo en grande destacando su actual descuento. De primera, cualquier persona que vea algún producto con este tipo de oferta entiende que se le ha aplicado un descuento temporal y que por eso es más barato. Obviamente se trata de una fórmula para captar la atención del consumidor e incentivar el consumo de este producto. El problema es que en Facua somos muy incrédulos y nunca nos hemos fiado de estas supuestas ofertas de los supermercados. Y a partir de ahora, con más razón si cabe, tras comprobar que esta decena de artículos rebajados en Lidl, ya supuestamente con este descuento, tienen el mismísimo precio que tenían el mes de mayo. Vamos, que valen exactamente lo mismo que el mes pasado. La única diferencia es que en mayo tenían un letrerito normal con un único precio y ahora pues aparece un letrerito en rojo, en oferta, con dos precios, pero la cuantía es idéntica. Lo único que han hecho ha sido inventarse un supuesto precio anterior más caro para ponerlo tachado y venderlo como un descuento. Entre estos 10 productos de Lidl en los que hemos detectado esta práctica tenemos pastas, huevos, leche y quesos. Os voy a poner un ejemplo. El litro de leche entera marca Milbona valía en mayo 0,91 euros. A principios de junio, cuando hicimos nuestro análisis, este producto tenía un letrerito con el precio de 0,95 euros tachado y un precio en oferta de 0,91 euros. Vamos, lo que viene siendo una tomadura de pelo en toda regla. Y a quienes hayan ideado esta triquiñuela en Lidl para exprimir un poquito más si cabe el bolsillo de sus propios clientes, pues decirle una cosa. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista, en su artículo número 20, recoge que se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los 30 días precedentes. Por lo tanto, al no haber tenido esos supuestos precios más caros que ahora aparecen tachados durante al menos 30 días, se estaría incumpliendo la ley. En Facua ya hemos presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo informando de esta grave irregularidad por parte de la distribuidora alemana. Ahora solo falta que este organismo lo investigue y que sancione a Lidl si considera que se ha vulnerado la ley por esta publicidad engañosa que a todas luces va en perjuicio del consumidor. Sí, no, que es Sergio, Sergio Pazos. Sí, Sergio, que vas a ser manager de Rubén Sánchez del Facua, muy bien. Manager de qué, en plan Madonna, en un musical o qué. Ah, de un podcast. Claro, se hace mucho. Manager de podcast, vamos, todos los... Pues nada, oye, que vaya bien, ¿eh? Eso que lo vas a hundir, tío, cabrón. Oye, que me sale mi tren. Ya hablamos, ¿eh? Ya me contaste de los éxitos y de cómo te va lo del managerismo. ¡Besos! Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Muy buenas. Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si tu banco te está ofreciendo a comisiones, igual ha llegado el momento de mandarlo tú a freír espárragos y hacer una portabilidad de tu cuenta. Sí, sí, una portabilidad como si fuera tu número de teléfono. El principal motivo por el que la gente no cambia de banco es que le parece un lío muy grande volver a domiciliar uno a uno los recibos que tiene en su nueva cuenta. Pero de eso ya se encargan los propios bancos si les autorizas. Por cierto, si esas comisiones no aparecen en el contrato, es ilegal que te las apliquen. Como tampoco es legal que te cobren una comisión por un servicio que no te hayan prestado realmente. Por ejemplo, si has recopilado y aportado al banco toda la documentación para tramitar la liquidación de la cuenta de un familiar fallecido del que eres heredero, no puede cobrarte una comisión por la mera comprobación de los documentos. También hay comisiones que, aunque figuren en el contrato, resultan ilegales. Por ejemplo, cobrarte una comisión de mantenimiento por una cuenta que has tenido que abrir exclusivamente para pagar un préstamo personal o una hipoteca. Ah,
Y si te quedas en números rojos, el banco tampoco te puede cobrar las cantidades que le dé la gana por ese hecho ni por notificarte que debes subsanar la situación de descubierto. El importe de esas comisiones debe ser proporcional a la cuantía de ese descubierto y el número de días en que se haya producido a modo de intereses. Vaya, que si te quedas 5 euros en descubierto durante 5 días, no te pueden cobrar 30 euros. A fin de cuentas, lo que ha hecho el banco es prestarte esos 5 euros que has tardado 5 días en devolver. Como tampoco te puede cascar 30 euros por el mero hecho de notificarte por SMS que tu cuenta está en negativo. Esa otra comisión debe ser proporcional al coste que le represente al banco realizar esa notificación. La cuestión es, ¿cómo reclamas que te devuelvan esas comisiones abusivas? Pues el primer paso sería un escrito a la entidad, por correo electrónico, por ejemplo, o una hoja de reclamaciones si te pasas por la oficina del banco. Seguramente te contesten diciendo que nanay de la China. En ese caso, si el banco tiene defensor del cliente, puedes dirigirte a él si quieres. A ver, el defensor del cliente no es un señor ajeno al banco que se dedica a defender a los clientes. Es simplemente un departamento que se dedica a tramitar reclamaciones en un segundo nivel. Si te desestiman la reclamación, puedes presentar una queja ante el Banco de España. En caso de que consideren que lo que ha hecho el banco es ilegal, cabe la posibilidad de que le impongan una multa. En cualquier caso, si resuelve que ha incurrido en una mala práctica bancaria, le sugerirá que te devuelva el dinero. Sugerir no es obligar, porque en estos supuestos solo un juez puede condenar al banco a devolverte tu dinero. Pero con una resolución del Banco de España a tu favor, es muy probable que te reembolsen lo que reclamas porque la entidad sabe que puedes usar esa resolución para llevarla a un juicio. Sí, a un juicio sin que tengas que gastarte dinero en un abogado, porque al reclamar menos de 2.000 euros puedes presentar una demanda tú solo. En cualquier caso, el camino más corto para tramitar estas cosas es hacerlo a través de Facua. Así que ya sabes, si necesitas ayuda para esto o si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación, Rubén Sánchez para contarte algo que, pues, te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un usuario al que quisieron facturarle más de 30.000 veces lo que había consumido de electricidad debido a un error en las lecturas estimadas, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Esto fue lo que le ocurrió a Nicolás, un usuario de Córdoba que empezó a recibir facturas de su compañía eléctrica, FENIE, con importes que llegaban a más de 2.000 euros. Esto se prolongó durante varios meses, durante los cuales él no dejó de reclamar a la empresa que debía tratarse de un error, pidiendo que corrigieran los importes. En total, la eléctrica le quería hacer pagar 9.200 euros. Pero FENIE hacía oídos sordos a sus reclamaciones. La compañía se limitó a contestarle que los importes eran correctos y que se correspondían a un consumo real durante esos meses de nada menos que 30.297 kilovatios hora. Se ve que pensaban que estaban facturándole una nave espacial en lugar de a un pequeño piso. Al mismo tiempo, empezaron a amenazar al usuario con llevarlo a juicio si no pagaba de inmediato esas facturas disparatadas. Lo cierto es que el consumo de dicho periodo se había realizado conforme a lecturas estimadas y no reales, y parece que la empresa distribuidora, Endesa, puso las cifras de manera completamente aleatoria, porque el consumo real durante esos meses, el que marcaba el contador de Nicolás, había sido de tan solo un kilovatio hora. El usuario, viendo que FENIE se había desentendido del error y siguió acosándolo para que pagara unas facturas completamente erróneas, acudió a Facua. Nos dirigimos a la compañía, instándole a una rectificación inmediata para que refacturase todos los recibos de Nicolás conforme al consumo real, no a la barbaridad de cifra que había puesto la distribuidora. Fue gracias a esta actuación de Facua que la distribuidora, Endesa, reconoció ese error. Resulta que, como era obvio, llevó a cabo una estimación que no era correcta y trató de atribuir al afectado unos consumos que no habían sido reales en ningún caso. Finalmente, con Endesa por fin reconociendo el error en las lecturas y asumiendo que el consumo real fue de solo un kilovatio hora, es decir, este hombre no había estado en la vivienda, no había tenido nada encendido, no había tenido nada de consumo, ahora por fin FENIE no ha tenido más remedio que anular todas esas facturas en las que reclamaba más de 9.000 euros y emitir unas nuevas, ahora sí, consecuentes con el no consumo de Nicolás. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Desmontando bulos.
Y ahora vamos a hablar de bulos. Vamos a desmontar esos trucos, ardides, artimañas y majaderías que están usando ciertas inmobiliarias para saltarse la nueva ley de vivienda. Esa ley que ha modificado la normativa de alquileres y plantea que ya no se puede cobrar a los futuros inquilinos comisión de ningún tipo ni honorarios por enseñarle el piso. Las inmobiliarias tienen que asumir que al único que le puede cobrar es al propietario, ya que es a quien realmente le presta el servicio. Vaya, esto es algo que a todos nos parece muy lógico, pero que muchas no parecen haberse tomado a bien y se están buscando las vueltas para seguir trincando de la persona que busca un sitio donde vivir. En Facua hemos denunciado ya más de una treintena de inmobiliarias y estamos preparando nuevas denuncias contra otras muchas. Las hay que van a cara descubierta y directamente dicen que ellas van a seguir cobrando al inquilino, que les da igual lo que diga la ley. Bueno, a lo mejor no les da tan igual cuando le llegue la primera multa. Pero hay otras que se creen muy listas y están inventando nuevos conceptos para seguir llevándoselo crudo. En nuestros análisis hemos detectado varias de estas fórmulas para confundir o intentar confundir a la persona que busca piso. Están las que piensan que aquí nadie sabe inglés. Y mira, a lo mejor de pronunciation vamos cortitos, pero más o menos entendemos algunas palabras que leemos, como por ejemplo un fee. Utilizan el concepto fee para que pensemos que eso no es un honorario, pero es que resulta que si buscas en el diccionario qué significa fee, significa honorario. Total, que es una fórmula con la que intentan saltarse en la normativa, pero hay otras que se ponen más creativas. Se inventan conceptos como personal shopper. Esa la pronuncio bien porque he visto El diablo viste de Prada. Te dicen igualmente que te prestan servicios de ayuda y asesoramiento, pero no te explican en qué consisten y por qué eso te llega a costar varios cientos o incluso más de 1.000 euros. De verdad, a mí que me expliquen cuál es ese asesoramiento y ese servicio de personal shopper, porque yo busco el piso, yo contacto con la inmobiliaria para mostrar mi interés, yo he acudido a verlo, me he interesado por las condiciones, yo tengo todo claro, no sé en qué me van a asesorar, en que hay que cambiar esas cortinas tan feas o en que hay que pintar porque el piso anda un poco guarrete. Pues mira, algunas incluso se llegan a atrever a llegar al cinismo de reconocerte que la nueva ley obliga a que sus honorarios los pague el propietario, pero luego te quieren cobrar otra cosa que es lo mismo, que son honorarios y consiste en un casi 10% de anualidad de la renta por ayudarte durante el proceso de alquiler. Mira, a mí me ayuda mucho más ahorrarme ese dinero, de nada. También están las que te quieren imponer la realización de un estudio sobre tu viabilidad económica de cara a alquilar. A mí no me hace falta, yo ya sé cuál es mi situación económica, solo tengo que ver mi cuenta corriente y lo que cobro cada mes. Si el dueño quiere saber si puedo hacer frente a su alquiler porque no se fía, pues que pague el estudio él. Mis favoritas son las que se inventan que su comunidad autónoma no va a aplicar esa ley, que por lo que sea la normativa estatal no va con ella y que allí no es obligatorio cumplirla. Pues bueno, es una mentira que se basa en el hecho de que hay políticos de ciertos partidos que han aparecido continuamente en los medios diciendo que eso de poner topes al precio del alquiler no va con ellos, que allí en su territorio no se va a aplicar. Y está muy bien, bueno, está muy mal, porque lo que quieren fomentar es la especulación inmobiliaria en lugar de el acceso a un derecho constitucional como es tener una vivienda digna. Pero bueno, haya cada cual, haya cada político con sus decisiones, lo que no puede hacerse evidentemente es extender esa decisión de no aplicar una medida muy concreta, la del tope a los precios del alquiler, a otras cuestiones que están reguladas por la normativa. Y fíjate que no cobrar honorarios a los inquilinos no es decisión de un presidente autonómico ni de un alcalde. Está ya regulado, está publicado en la norma estatal y eso no lo puede mover ni Dios, de momento. Así que, si a ti te pasa algo así, si te intentan cobrar con historias raras, argumentando que eso sí te lo pueden facturar, aunque otras cosas no, podemos ayudarte. Cuéntanoslo, que denunciamos. Y por cierto, si no te queda más remedio que pagar para no perder el piso, no te preocupes. Cuando ya tengas las llaves, cuando ya hayas entrado, reclama a la inmobiliaria y planteala que elija o te devuelve el dinero de forma amistosa o presentas una denuncia para que la sancione. Incluso podrás acabar yendo a los tribunales y no te va a costar ni un céntimo, salvo que la comisión hubiera sido de más de 2.000 euros. Ahí sí que es obligatorio contratar un abogado. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 15. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Y muchas gracias a los nuevos espectadores que nos siguen a través de Canal Red. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Uf. Yo creo que bien, ¿no? Además, este es el primero que va a ver la gente de Canal Red. Y esos son más exigentes que... A ver qué pegas me buscan.
Me imagino cualquier cosa. Los rojazos estos. Voy a llamar a mi manager, que lo seguro que lo tengo, vamos, liadísimo con la métrica de seguidores y tal, porque es que no para de currar. Sergio Pazos. Hola, Sergio, ¿qué pasa? Te pillo liado, ¿no? Ay, qué bien se está el sol. El pesado del Rubén. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué? Sí, sí. Muy bien, 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 muy bien. Dándole caña ahí a los festivales de verano. Debían de llamarse festivales policiales. ¿Qué es eso de que te revisan todo tu mochila? ¿Y si yo llevo cosas que la gente no tiene por qué saber que llevo ahí? Preservativos, por ejemplo, por decir algo. Y no te dejan pasar agua. No te dejan pasar bocadillos. Pero eso no son festivales de verano, esos son festivales policiales, como te he dicho. Y después bien que llueve en el festival y te dan ellos agua, ¿no? Pero la que tienen ellos dentro te la cobran. Eso sí, te voy a pedir un favor, Rubén. Cuando hables de esto, de los festivales, no pronuncies el nombre en inglés, ¿vale? No, es que tú no sabes inglés, Rubén, y quedas fatal. Entonces, tradúcetelo al castellano, haz lo que quieras, pero por favor, no, lo pongas en inglés. ¿Vale, Rubén? Venga, vale. Voy a seguir trabajando. Venga, chao pescado. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.